qué es? Esto de aquí, la fábrica. Algo están haciendo ahí atrás, ¿no? Sí, no se ha dicho nada, pero... Ya, ya, no hay cosa que quería sacar fotos a esta y casa. Y aquí, es que aquí vemos nosotros. ¿Ah, sí? ¿No se me veis ahí? En el local de aquí. Ajá, pues esto yo... Es... Era la casa de un escultor ahí. Sí, este. ¿Vivís ahí dentro de Oteiza? Sí, ya lo sabe la policía y todo esto. Estamos ahorrando y... Un proyecto que empezó hace octubre. Pero donde estamos está, no tiene goteras, está bien. La policía, no me cago la gente. Ya, antes yo había abierto un poquito la puerta esta. Sí, esto sí, es que estuvimos 10 días fuera, pasando la Navidad con mis hermanos. Ya. Llegamos aquí y había muebles, había no sé qué. Tenemos la llave de aquí, ¿no? Te lo enseñamos. Sí, sí. Enséñale, enséñale. Pero lleva vela. Toma, que María, que no tenemos que ir. Ya, para que haga lo que quieras. ¿Se puede bajar abajo, entonces? Enséñale dónde es. Sí, dime dónde es y ya está. Toma, vela. Llévale, Luis. ¿Y tú sabes dónde es? Tú sabes dónde es. Y luego la casa está hecha y no es que por aquí arriba. Luego esta comunica, por arriba comunica. No, comunica las dos casas juntas. Ya, ya, ya. Pero aquí no entra. Gracias. Vale, esta es una pequeña parte del material para curación de la muerte. Lo recojo de notas muy desordenadas, sueltas, que sobre esta grabación, cuando disponga de tiempo, trataré de corregir y de ordenar definitivamente. Quiero no ser entendido, no quiero ser amado, ni visto, ni oído, pero este no, sí quiero este no, este vacío. Quiero esta nada, aquí vivo, aquí dentro de este no, ciudad vacía, mueble vacío. Quiero este no, aquí vivo, por esta necesidad de amar simplemente, que a nadie me dirijo, el más pequeño no en todo el universo, os comparezco. En esta nada me afirmo, en este no me encierro, más le valiera que nadie hubiera hecho esto, le compadezco. En este vacío me niego a mí mismo y vivo, yo mismo me destruyo y me recreo, soy este no, os amo infinitamente. Yo soy también este vacío. En la noche, oigo en la noche, se oye, me oigo el vacío en la noche, tic, tac, me oigo, tic, tac, tic, tac, tic y tac, tic, tac, nada bien, nada. Estoy en presencia de ti. 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 Nadie me ha preguntado cómo está nada. Este vacío que me está preguntando. ¿Qué me está preguntando?
aquí en Irún, la mañana del 2 de diciembre, del 2 de enero, digamos, empezaba el año 1965. Esta reflexión que sacamos el lente de la cámara para que entre el aire y borre esta oscuridad en que el hombre se refugia, y documentalmente queda todo mojado por la luz diaria de este instante, sin memoria. El tiempo natural, su rostro natural, que terminará por parecernos más extraño todavía. Toda relación suprime el relato que esconde esta relación. Hasta arrancarle la vida de su rostro de actor en la pantalla, hasta arrancar las idas y venidas todas de la conciencia, hasta dejarlo vacío de sus acciones que así pasan al espectador, para que él se haga responsable de esas acciones que son suyas, a ver qué hace ahora él que esperaba entretenerse con lo que sucedía a otra persona. En cuanto hemos vaciado ese rostro, lo retiramos al fondo, a los lados de la pantalla, como quien tira una lata vacía. Podemos recuperarlo si creemos haber olvidado algo en él. Podemos cruelmente devolverle a la vida, interrogándole más, hasta que el espectador dude de entrar en el juego, de sentir su responsabilidad, de asumir la vida, la suya con la de los demás, por sí mismo. Así huirá más lejos de lo que esperaba al entrar las primeras veces al cine, pero será dentro de sí mismo, hasta tocar su conciencia y descubrir su valor, el juego peligroso y emocionante de sentirla imprescindible. En esta veloz vacilación que avanza hasta la muerte es geométrica y mental. Hasta la vida razona sus más ocultos movimientos, pero aquí el razonamiento está contra la razón misma, en la que se afirma. Pobre espectador o asiento viajero, pero no se evadirá, porque esta puerta que vas a tocar se cae, esta tierra donde vas a pisar se hunde, este relato que vas a ver desaparece. Y el espacio en el que querías poder refugiarte está vacío, en el que querías olvidar agarrándote a un recuerdo, no hay aquí recuerdo concreto y no puedes olvidar. Tienes que quedar con tu memoria sola, como un látigo sobre tu carne. Despierta, te hemos apagado la luz, para que no te duermas apoyado en los objetos que aquí esperabas. Al despertarte, es preciso que te encuentres solo. Si todas las palabras han sido dichas, yo no tengo más que reunirlas y llenar vuestros bolsillos y que quedéis enterados para todo el día y para toda la noche. Ya están dichas todas las palabras y ahora es preciso abrir bien todos los oídos. Hasta el comentador mismo, el que enlaza el sentido de todos los sucesos, también ha pasado, pero puede volver, y aunque no quiera, no haré que vuelva para que os explique aquí reunidas todas estas palabras que han sido dichas y que tenéis que volver a oír. La mitad como se firmaban las palabras de la actualidad y una simple del poema de un documental con estar un sonido y se archivaba como una eterna memoria que rentaba eternamente. Creación es la puesta a todo en el instante. Tenemos prisa. Es el turno de todos o de nadie. Estos hombres pasan empujados y no tienen tiempo de leerlo ni de contar tus cosas.
cabo se mueve delante de su ojo. Mueve el cuello girando apenas. Pero la cámara se pone en movimiento si algo se detiene. No hay reposo. Este es el documental. Si tú estás quieto, yo me muevo. Si tú te mueves, yo me detengo. Esta es la cámara. Su diálogo, que no quiere diálogo. Su documental, que no quiere documental. Querías relato para olvidarte, documental para fingirte memoria. Aquí tienes esto, un sitio donde te preguntes qué has hecho de tu hermana memoria y que la busques. Que tú mismo te preguntes y te contestes, que tú mismo vivas y te recuperes, que te preguntes hasta que no necesites preguntarte más y vivas en cada instante para que no almacenes memoria culpable, para que vivas al día, para que no produzcas historia sino vida, para que no tengas pasado sino instante, para que no produzcas muertos de los que tengas que escaparte, para que no sigas siendo el muerto que eres, que no quiere vivir. Hijo, domingo 12 de noviembre. Elijo alguna página de tantas que tengo por aquí revueltas con consideración sobre virtud. Tengo una de ellas aquí que pone como título general curación de la muerte, dice la muerte en la mano. Con la palabra vacía, el poeta asesinado, con la mano vacía, el escultor asesinado, digo ser yo. El título es Yo soy Acteón. Tengo que precisar el lugar de este encuentro. Dos hombres distintos y uno se aleja cada vez más y oímos sus palabras cada vez más fuerte y se va. Se acerca a la oscuridad y se va. Combate y se va. La oscuridad es la locura de Yitud, con la palabra vacía y ya no se irá. Aquí la luz combatiente de la expresión ha sido combatida hasta su silencio absoluto. La expresión ha sido desarmada. La expresión que había crecido como los héroes de Hölderlin en cunas de bronce, aquí ha quedado desnuda al penetrar en la noche, en la fuerza de la noche, en las palabras desnudas de la noche. Cuando la parte iluminada de la palabra cae en la noche, la otra parte de la palabra que no estaba iluminada flota en la noche, oye en la noche, se comunica con el poeta en la noche. Y es con la noche de las palabras que el poeta enciende y apaga sin ruido el fuego continuo de su imaginación para las propias ideas, que en esta oscuridad recupera su invariable origen. Oscuridad en el Yitur, porque el poeta que ilumina la palabra pierde parte de la palabra. Oscuridad en el Yitur, porque el poeta emplea la materia oscura de la luz, porque es oscura la luz vacía cuando está sola, sola antes de que el choque con las significaciones de la expresión la descompongan en su color y su sombra, el blanco y el negro, los dos no colores de la luz entera que es gris y vive desnuda en la oscuridad en la que nacen las palabras con su lenta, blanda y cóncava desnudez, abiertas morfologías de su ser original de imagen que ya imagina.